άσχο πως είναι η θεμελιωμένη μενεκοτιάς εκαλυμμούρια με σου ίντερες κάποια εμαντέρες αντιδικανάλησης. Κάρτε και ουστία εισάγω λίπτου σου εουσκέρας, διεμνησιά διαδικασία έτσι και κοινωνού και τα γερό καλύτερα παρτίματά μου, πως εουσκέρας εδώ μας είναι. Antes de empezar, dos ideas y un dato para entender todo lo que voy a intentar decir en la ponencia. Primero, hay uno de los jefes principales de PISA que tiene una frase que me dice mucho, incluso cuando describe los correos, los procesos de aplicación de las pruebas de PISA internacionales, siempre la pone como lema de su correo y dice: una idea sin datos. Una opinión sin datos es solo una opinión. Entonces, todo lo que voy a decir, o voy a intentar que todo lo que diga hoy en mi intervención esté basado en datos de las evaluaciones internacionales, fundamentalmente utilizaré datos de la evaluación internacional PISA, o sea, que participan 65 países en la última evaluación del 2009, 67 países, mejor dicho, 70 países en la evaluación del 2012, y pocas semanas, el 3 de diciembre, presentaremos los resultados de la evaluación PISA internacional 2012. Segunda idea, voy a ir presentando diferentes variables que se han visto que tienen incidencia en los resultados en relación con la comprensión lectora. Evidentemente, cuando hacemos los análisis estadísticos, siempre se hace de esta manera. Cogemos una de las variables, analizamos la influencia de esa variable en los resultados y vemos si realmente hay una correlación entre hacer esa variable, el sentido que tiene esa variable, y los resultados. Cuando los resultados no son positivos, es decir, no vemos un incremento de puntuación en la actuación, en el desarrollo de esa determinada variable, evidentemente esa variable se elimina. Y siempre dejamos aquellas variables que de alguna manera nos ayudan a entender por qué ocurren las cosas, por qué se obtienen malos o buenos resultados. Evidentemente, la realidad de los centros es una realidad mucho más compleja. La educación, como solía decir un buen amigo de Cataluña, Toni Zabala, en educación la palabra más importante no es ni currículum, no es evaluación, no es metodología. La palabra más importante es depende. Porque, como sabemos, siempre dependen de muchas circunstancias el que las cojan, las cosas que tenemos preparadas, luego realmente vayan bien, tengan éxito, lleguemos al objetivo planteado para la actividad, etc. Por lo tanto, yo voy haciendo un análisis individualizado de cada una de estas variables. La realidad es que todas estas variables se entremezclan y, por lo tanto, se influencian mutuamente. Lo vemos cuando lo vayamos viendo uno a uno, lo entenderemos. Y un dato, para entender todo lo que estamos diciendo. Según los cálculos de PISA, el haber desarrollado un curso escolar, el paso durante un curso escolar, tiene una consecuencia en la puntuación de alrededor de 40 puntos. Los alumnos que están en un nivel determinado, pongamos tercero de educación secundaria obligatoria, y los que están en cuarto, tendrían, en términos generales a nivel internacional, un incremento de 40 puntos. Por lo tanto, es por eso por lo que habitualmente se suele decir que este país que tiene en relación con el resto de comunidades autónomas y en relación con una serie de países que hemos elegido como países con los que queremos compararnos. Va a ser muy breve, simplemente como os digo, como elemento de situación, pero luego me voy a centrar en un aspecto que me parece más interesante y que sobre todo es, creo, más desconocido. Es muy conocido porque los medios de comunicación se encargan precisamente de darlo a conocer a veces de una manera escandalosa cuáles son los resultados de España, de algunos países europeos o los resultados del país. Bien. Pero se desconocen bastantes de las investigaciones y de los resultados que se sacan de análisis posteriores de esa evaluación.
Con motivo de la evaluación 2009, sabéis que la evaluación PISA se centra cada una de las ediciones en uno de los de las áreas principales de evaluación. Una de las evaluaciones se centra en comprensión lectora, otra evaluación se centra en ciencias y otra evaluación se centra en matemáticas. Pero en todas las ediciones se evalúan las tres competencias. Pero en el año en el que una de las competencias es competencia central, se evalúa de una manera más amplia y más intensa. Y sobre todo, se utilizan una serie de cuestionarios para intentar correlacionar determinadas variables educativas, en este caso concreto relacionadas con la comprensión lectora y su vinculación con los resultados. Con lo que, con motivo de la evaluación de 2009, centrada en la comprensión lectora, tenemos una amplísima caterva de información sobre la comprensión lectora a nivel internacional, con comparaciones entre comunidades autónomas, entre países, etc. Me voy a centrar en eso. Yo creo que es más desconocido. Publicamos un segundo informe con toda esta información desde Seibel, pero a veces estamos habituados a hacer informes demasiado amplios y, salvo la gente que tiene problemas de conciliar el sueño por la noche o le gusta dormir un poco, pues entendemos que es poca la gente que esos segundos informes más técnicos suelen. Por eso quería centrar en ese tema porque me parece que hay aspectos especialmente interesantes que nos pueden ayudar a entender la situación que existe en estos momentos sobre la conexión. Hay dos pruebas que, desde mi punto de vista, en estos momentos marcan el perfil de las pruebas de evaluación a nivel internacional. Por un lado está la prueba PIRLS. Es una prueba que se realiza en cuarto de educación primaria. Cuarto de educación primaria. ¿De qué trata esta prueba? Este cuarto de educación primaria es un ítem, es uno de los textos con sus ítems correspondientes. Y aquí vienen los ítems. Ítem cerrado, respuesta múltiple, ítem abiertos. Esta es la prueba PIRLS, de cuarto de educación primaria. Este es el tipo de texto. Otros hay, este es un texto de carácter literario, pero hay otros tipos de textos, con lo que se mide la comprensión lectora del alumnado de cuarto de educación primaria. La otra prueba es la prueba PISA, que está para alumnado de 15 años, no para cuarto de educación secundaria obligatoria. Generalmente alrededor del 73-74% de los alumnos y alumnas vascas están en esta prueba en cuarto de educación secundaria obligatoria, pero tenemos alrededor de un 25% que pueden estar en tercero de educación secundaria o en segundo de secundaria obligatoria. Bien, ¿qué tipo de pruebas estamos hablando? En PISA, en este caso, elaboramos, publicamos hace después de PISA 2009, de 2010, publicamos un documento que os rogaría accedáis a él, porque yo creo que es un documento muy interesante. Son todos los ítems liberados por PISA, que están hechos por áreas, en este caso es el documento, con todos los ítems liberados de comprensión lectora, y lo que se elaboró fue dos documentos. Un documento de utilización directa en el aula, es decir, en aquellos casos que queráis buscar un texto que pueda servir como referencia de evaluación para vuestro alumnado, tenéis aquí todos los ítems, todas las situaciones. Veis aquí toda la cantidad de ejemplos de ítems de lectura que están liberados de PISA. Tenéis todas. Vamos a ver alguna. Todas el texto con sus ítems. Con todos. Y hay un segundo documento, ya de utilización directa por el profesorado, en el que tenéis las respuestas a cada uno de los ítems, los elementos de corrección de las preguntas abiertas y algo muy importante, la puntuación obtenida por el alumnado vasco en cada uno de esos ítems, por el alumnado español en cada uno de esos ítems y los resultados a nivel internacional. De tal manera que
en algunos momentos penséis que puede ser interesante utilizar alguna prueba de este tipo como elemento de medición de cómo va la comisión lectora en algunos aspectos que habéis trabajado ligado a algunos tipos de texto, podéis utilizar, si os viene bien, este tipo de cosas. Pero lo que estábamos viendo era el tipo de propuestas de evaluación que se hacían. Hemos visto el de PIRS, este por ejemplo es también de PIRS. Textos de PISA que aparecen en las portas. Con sus ítems de diferente tipo, con el mismo, la misma metodología. Esta es la prueba de comprensión lectora. Con sus ítems. Esta es otra prueba de comprensión lectora. Etcétera. Tenemos algunas. ¿Qué quería decir con esto? Que evidentemente son unas pruebas exigentes. Es decir, no estamos hablando de unas pruebas en las que se utiliza una serie de instrumentos para sacar una puntuación cualquiera. Es decir, son textos muy medidos, muy estudiados, muy analizados, que nos permiten, hasta un cierto punto, y siempre dentro de las posibilidades que tienen este tipo de instrumentos de evaluación externa, garantizar una buena medición de la comprensión. En la comprensión lectora no todo se puede medir a través de una prueba de lápiz y papel con aplicación externa. Y en la comprensión lectora y en la medición concreta en cada uno de los días que vamos a hacer la evaluación en el centro, ocurren muchas circunstancias que pueden afectar a la puntuación concreta individual de cada uno de los alumnos. ¿Qué ha ocurrido antes? ¿Qué va a ocurrir después? ¿Qué circunstancias o qué situación se produce dentro del aula en el momento de la aplicación? Hay muchas circunstancias que afectan a los resultados. Pero en general podemos afirmar que los resultados globales del centro o los resultados a nivel de comunidad autónoma o de país precisan con bastante calidad cuál es la situación en cuanto a la comprensión lectora. Medirlo con este tipo de pruebas. Por eso es interesante, antes de hablar de resultados, conocer de qué estamos hablando. Bien, ¿cómo estamos en el País Vasco en PISA? Porque en el caso de PIRS hemos participado dentro de la muestra estatal, pero no hemos hecho muestra significativa para tener datos propios en el caso de los alumnos de cuarto de educación primaria, fundamentalmente porque en ese caso teníamos la evaluación de diagnóstico, que hacíamos una evaluación censal, controlada externamente, etc. Bien, los datos son que nuestras puntuaciones están dentro de la media internacional de la OCDE, es decir, hemos obtenido en el 2003, es la puntuación roja, 497 puntos, 487, 494, etc. Y nos mantenemos sin diferencias significativas con la puntuación internacional. Es decir, estamos en la media de la OCDE, esto significa que en la media de la OCDE estamos con países como Holanda, Estados Unidos, Suecia, Francia, Reino Unido, Polonia, etc. Bien. Es decir, a nivel internacional estamos en una situación aceptable, teniendo en cuenta la complejidad de nuestro sistema educativo bilingüe, con una serie de características muy diferenciales respecto de cualquier otro sistema educativo bilingüe, y que por lo tanto podemos decir que los resultados están en la onda de lo que sería esperable en relación con nuestro índice socioeconómico y cultural. Y estamos con los países con los que normalmente podríamos o tendríamos que compararnos. Evidentemente estamos a bastante distancia de países con los que deberíamos aspirar a estar, ¿no? Caso de Finlandia, caso de Canadá, etc. En una investigación, en un documento que sacaron la agrupación McKinsey, hablaba que el sistema educativo vasco es, dentro de todos los sistemas educativos de las comunidades autónomas, el que mayor capacidad de crecimiento tiene, teniendo en cuenta cuáles son los indicadores de sistema educativo que tiene el sistema educativo. Es decir, por nuestro porcentaje de escolarización, por nuestro porcentaje de abandono escolar, por nuestro porcentaje de promoción, por nuestro porcentaje de fracaso escolar, por etcétera, 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 por todos los indicadores que caracterizan el sistema educativo vasco, la institución McKinsey es una institución con mucho prestigio a nivel internacional, que ha hecho documentación muy interesante y muy importante dentro del ámbito de la educación comparada, dice que el sistema educativo vasco tiene una capacidad de crecimiento de 42 puntos, que nos situarían en una situación semejante a la puntuación que tiene Finlandia. Bien. Es decir, nuestros indicadores de educación
son mejores que nuestros resultados educativos. Eso es lo que quiere decir. Pero nuestros indicadores de educación nos indican que tenemos una capacidad de crecimiento mucho mayor que otros sistemas educativos. Si nos comparamos con comunidades autónomas, en el caso de la comprensión lectora, estamos en el grupo de cabeza, un grupo muy alto. Desde Madrid con 503 puntos a Galicia con 486 puntos. A veces cuando aparecen las puntuaciones PISA y aparecen en términos de ranking, es una forma de mostrar las puntuaciones totalmente errónea y totalmente equivocada. PISA no es una liga, no tiene la intención de hacer rankings. Expresamente, dentro de sus intenciones, está evitar los rankings. Pero, evidentemente, la utilización malvada en algunas ocasiones de las puntuaciones PISA desde el ámbito político y en muchas ocasiones desde el ámbito mediático hace que se deforme toda la información que se aporta por el PISA. A pesar de que en muchas ocasiones oigáis, no, es que las puntuaciones de La Rioja, las puntuaciones de Castilla y León, es claro, es que Madrid tiene unos resultados excepcionales, etc. Bueno, es decir, todas estas comunidades, entre todas estas comunidades, no tenemos diferencias significativas. Porque el margen de error en las puntuaciones hace que no exista diferencia entre 503 puntos y 486 puntos. Hay un pelotón de comunidades autónomas que estamos dentro de la misma onda en la media internacional de la OCDE y luego hay una serie de comunidades autónomas con resultados sustantivamente más bajos en algunos casos. Vamos a mirar los resultados de otro con otro carácter. ¿Cuántos alumnos tenemos en los niveles bajos de rendimiento de PISA y cuántos alumnos, vamos a denominarlos excelentes, tenemos? El porcentaje de alumnos en el bajo rendimiento de PISA es uno de los indicadores de comparación de sistemas educativos a nivel internacional. Es decir, ¿cuántos alumnos tenemos en esta base? Es un elemento para compararnos con otros sistemas. Es decir, nosotros tenemos... tuvimos 17,1% de alumnos que estaban en el nivel bajo del rendimiento de PISA y en la última evaluación, en 2009, teníamos el 15,2%. Es decir, hemos ido reduciendo el porcentaje de alumnos que están en los niveles bajos del rendimiento de PISA. PISA dice que estos alumnos que no tienen esta competencia, que no llegan al nivel 2 del rendimiento de PISA, son aquellos alumnos que carecerían de las competencias básicas necesarias para poder desenvolverse posteriormente como ciudadano con capacidad de decisión en una sociedad cada vez más compleja, cada vez más diversa y que cada vez exige mayor compromiso por parte de las personas. En el caso de los alumnos excelentes es donde tenemos un cierto límite. Si comparamos nuestros porcentajes con los porcentajes de la OCDE, de la puntuación internacional, nosotros tenemos pues casi la mitad de alumnos en los niveles altos de rendimiento de PISA que la media internacional. Si nos comparábamos con algunos países, pensad que, por ejemplo, Finlandia, en este caso de alumnos excelentes, tiene el 15% de los alumnos. Y hay países que llegan al 20% de alumnos excelentes. Hay sistemas educativos que lo hacen y, por tanto, se puede hacer. Bien. Esta es la situación. No voy a hablar más en los resultados. Lo importante es, ¿qué nos dice PISA a partir de los resultados? ¿Qué podemos hacer? ¿Dónde podemos centrar nuestra atención para intentar mejorar los aprendizajes de los alumnos? Porque a veces, cuando damos estos mensajes, puede intuirse que la intención está en mejorar los resultados como país. No es el interés. El interés es que mejoren los aprendizajes y las competencias. Eso es lo que al final intenta dar el mensaje. Tenéis ahí los dos informes que elaboramos desde el CIBEI, el informe básico con los resultados en cada una de las competencias, y luego este segundo informe, que es el informe en el que me voy a centrar más a la hora de recoger datos, que es donde nos centramos la información en todos los ámbitos de la profesión. Y luego estos son los dos documentos que antes os he presentado sobre los siete liberados con puntuaciones y bien. ¿Qué podemos hacer según PISA? Yo voy a centrar en seis. Hay muchísimas más, pero
he preferido centrarme en seis que me parecen que son especialmente importantes, especialmente trascendentales para mejorar los aprendizajes. Por un lado, la importancia de leer intensamente, la importancia de la lectura. Segundo, que la diversidad es la clave. Tercero, la necesaria optimización de la tarea de las áreas lingüísticas. Cuarto, hacer frente al problema de la lectura en los chicos. Quinto, la visibilidad de las estrategias de comprensión. Y sexto, la importancia de hacer aliado a la informática y a la lectura digital dentro de los chicos. Vamos a ir punto por punto. El fomento intenso de la lectura. Se establece una correlación muy clara, lo vamos a ver con resultados, entre aquellos que leen por placer o por hábito o ocio y quienes no leen por placer. Hay una correlación altísima de los resultados. Es más, según PISA, la correlación entre los resultados de quienes leen por placer es más alta que la correlación entre los resultados en comprensión lectora y el índice socioeconómico y cultural. Es más alta. Por lo tanto, nos explica más parte de los resultados esta actitud hacia la lectura por parte del alumnado que sus propias características familiares desde el punto de vista económico y cultural. ¿Cómo hace PISA para analizar todas estas variables? Uno de ellos es el interés hacia la lectura por parte de los jóvenes. Entonces, lo que hace es, a través del cuestionario, se establece una serie de preguntas en las que los alumnos tienen que situarse. Tienen que situarse en una evaluación. Se le pregunta, pues, leo o no leo habitualmente de manera obligatoria. Me gusta compartir libros, ¿sí? Bueno, una serie, no me voy a extender, tenéis toda la información dentro de los informes que hemos comentado. Bien, lo importante es que a partir de toda esta información, y es la misma metodología que vamos a seguir en el resto de variables, a partir de toda esta información se saca lo que denominamos un índice. Un elemento, una variable, que nos ayuda a explicar los resultados que se han obtenido dentro de profesión. Entonces, en este índice, que sería el índice sobre interés y gusto por la lectura, cuando el valor es positivo, decimos que el interés es mayor por parte de la lectura. Cuando el valor en este índice es negativo, decimos que es menor el interés por parte de la lectura. Esta es la metodología que en alguna de las variables voy a utilizar. Una metodología sencilla. Euskadi tiene en este índice de interés hacia la lectura un menos 0,4. Es decir, tiene un interés hacia la lectura por parte del alumnado vasco menor que la media internacional. Este menos 0,4 no nos unía demasiado. Vamos a verlo de una manera un poco más clara. Bien. La OCDE tiene la puntuación media, 0 en este índice. Entonces tenemos menos 0,4. Este índice se mueve de unidad en unidad. Se llama una de nos moviéramos dentro de este índice, ya veis que hay Alemania tiene 0,07, es decir, prácticamente más de un punto dentro de este índice. Finlandia tiene 0,5, es decir, más de un punto, y así sucesivamente. España, la puntuación media de España en este índice, es superior a la puntuación de Euskadi. ¿Qué significa? En términos globales, el alumnado vasco tiene menos interés hacia la lectura por ocio, por placer, que el alumnado de la mayoría de los países. Es más, cuando vemos entre quienes tienen un interés bajo y un interés alto hacia la lectura, vemos que la diferencia es de 100 puntos. 100 puntos. Un cambio dentro de este índice, conforme vayamos avanzando dentro de este índice, si hacemos un cambio de un punto, supondría una mejora de 40 puntos. Lo vamos a ver de una manera más clara. Bien, hemos cogido a todos los alumnos vascos, y esto lo hace también PISA,
Hemos cogido a todos los alumnos vascos y en esta pregunta sobre qué interés tienes, cuánto lees por placer, no, que no sea lectura obligatoria, los hemos dividido en cuartiles, en cuatro grupos, entre quienes muestran un interés bajo, un interés medio bajo, medio alto y un interés alto. Y hemos establecido una correlación con los resultados. Bien, entre quien tiene un interés bajo y quien tiene un interés medio bajo, hay 26 puntos de diferencia. Podéis ver cómo se va incrementando. Entre quien tiene un interés medio y un interés alto, hay 41 puntos de diferencia. Entre los que tienen o no tienen un interés, no leen por gusto o placer, y quienes leen, hay 100 puntos de diferencia. Recordad lo que os dije al principio de la distancia que se establecía en un curso escolar, de 40 puntos. 100 puntos de diferencia entre aquellos que tienen interés y gusto por la lectura, por placer, por ocio, y quienes no tienen ningún tipo de interés. Sabiendo que en este caso, como comentábamos antes, el alumnado vasco tiene un interés más bajo que la media, incluso más bajo que la media del alumnado de España. Hay otra variable. Bien, hemos establecido que, por lo tanto, leer por gusto, no solamente leer por obligación, parece tener influencia en los resultados. Y además, una influencia que tiene una correlación más amplia que las propias características socioeconómico y culturales del alumno. Bien, ¿cuánto hay que leer? Por placer. Estamos hablando no de las lecturas obligatorias. ¿Cuánto tiempo es conveniente leer para que los resultados, ¿dónde está el umbral de lectura en tiempo para que se incrementen los resultados sustantivamente? Bien, se le hace también una pregunta y se le dice cuánto tiempo dedicas a lectura por placer. No leo nunca, leo más de 30 minutos, menos de 30 minutos, entre 30 minutos y una hora, una o dos horas, dos, más de dos horas. Bien, estos eran los tipos de ámbitos que se establecían. Bien. En este caso, la situación es más clara todavía de lo que antes comentábamos en la anterior variable. El País Vasco, el 43,4% del alumnado vasco de 15 años que hizo la prueba PISA, dice que no lee nunca por placer. No lee nunca. Fijaos en Finlandia, un 10% más. La media de la OCDE, pero incluso la media de España. Hay un elemento clave entre el alumnado vasco en el que el tema de la lectura por placer, el tema de la lectura que se convierte en un hábito propio como persona y no solo como estudiante, se da en una proporción muy baja. Es más, tenemos también otro dato en el que tenemos muy pocos alumnos, un 2,8% de alumnos que leen más de dos horas. Muy pocos alumnos. En las situaciones intermedias estamos más o menos en la media internacional, siempre con diferencias, pero lo más importante desde mi punto de vista es este 43,4% de alumnado que no lee nunca por placer. Y os puedo asegurar que normalmente los alumnos en estas encuestas suelen contestar con bastante sinceridad, porque no les lleva nada, es decir, no tiene ninguna consecuencia para ellos. Una prueba que no influye la actitud que va a tener el profesorado hacia ellos, no influyen las notas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no tienen ninguna consecuencia el contestar de una manera o de otra y normalmente suelen contestar con bastante sinceridad. Bien, esta situación, evidentemente, es una llamada de atención, es decir, aquí hay un nicho claro de trabajo en nuestro sistema educativo como elemento de mejora de la comprensión lectora y de los resultados y de los aprendizajes en comprensión lectora. Vamos a verlo también porque dentro de esta variable se da una circunstancia especial, porque lo que ocurre es que no siempre por leer mucho mejoran los resultados. Es decir, lo que dice PISA es que no es tanto el tiempo de lectura, no es tanto el leer mucho hasta el agotamiento, como el que se lea algo todos los días. Si observáis aquí, en este gráfico, aquellos que no leen
alumnos vascos que no leen nunca tendrían una puntuación de 465 puntos. Quienes leen 30 minutos aumentarían su puntuación en 43 puntos. Quienes leen hasta una hora aumentarían, respecto de los que no leen, 62 puntos. Pero a partir de aquí se da una situación diferente. La interpretación que nosotros tenemos. ¿Por qué bajan los resultados de este 517 de los alumnos que leen más de dos horas? Por una parte, porque hay una muestra muy pequeña. Recordad que alumnos con más de dos horas de lectura eran el 2,8%, con lo que el margen de error en la interpretación de resultados es bastante amplio. Pero luego también, en algunos casos, se dan estas circunstancias. El 70% de los alumnos con bajo rendimiento en PISA, en los resultados globales, el 70% no lee nunca. Y solo el 6% de los alumnos vascos con alto rendimiento en PISA no lee nunca. Es decir, evidentemente, como ocurre en todas las competencias, hay gente que la madre naturaleza le ha dado unas competencias que no hace falta que renueve. Es decir, hay alumnos que evidentemente, alumnos buenos, que a pesar de que no leen, este tío, pues es que a pesar de todo saca buenos resultados, ¿no? Bien, lo que al final el mensaje es, no es tanto leer mucho, sino leer de manera habitual. Leer algo todos los días, media hora, una hora. Esa lectura por placer, esa creación del hábito diario, es un elemento clave en la mejora de los resultados en comprensión lectora. Leer por placer. Seguimos dentro de esta variable. Si observáis, si cogemos solo a los alumnos que no leen nunca y a los alumnos que leen algo, juntamos a estos dos grupos, se establece una diferencia de 52 puntos entre los que no leen y los que leen. Media hora, una hora y media, dos horas, o están las 24 horas del día. ¿Sí? Segunda variable. Entonces, hemos visto que leer de manera intensa, es decir, la lectura por placer, influye en los resultados. Y segundo, leer todos los días es una clave fundamental para mejorar la comprensión lectora. Segunda mensaje que nos traslada los resultados de PISA. La clave está en la diversidad, tanto en el tipo de texto, en el formato, en las tareas cognitivas, en los usos, en las situaciones de uso que se establecen, en las propuestas didácticas. Bien, vamos a ver algunos ejemplos. Se le preguntaba a los alumnos con qué frecuencia leían los siguientes tipos de materiales. Revistas, libros de cómic, libros de ficción, novelas, narraciones, relatos, etc. Libros de no ficción y periódicos. Y se les decía, no leo nunca, leo pocas veces al año, una vez al mes, una vez a la semana, todos los días. Bien. Estos son los resultados de diferentes países y entre ellos Euskadi. El 58,5% de los alumnos dicen que leen revistas al menos una vez al mes, una vez a la semana. Alguna revista. Libros de cómic, en general muy pocos, a la edad de 15 años. Novelas, un 30% dice que leen al menos con esta periodicidad. Libros de no ficción, de no ficción, un 22%. Y nos sorprendió mucho un 56% de periódicos. No poníamos si eran periódicos deportivos o periódicos que entregan en el metro, etcétera, etcétera. Todos los periódicos servían, los periódicos gratuitos también son periódicos. Pero, bien, bueno, no me voy a extender mucho más, podéis ver las diferencias en todos estos temas, entre diferentes países respecto a los porcentajes de lectura de este tipo de materiales. Lo importante que dice, si hay una correlación en los resultados entre quienes leen ficción y quienes leen el resto de materiales, el resto de tipos de materiales. Es decir, quienes leen libros de ficción, novelas y todo este tipo, parece existir una mayor correlación en resultados positivos que quienes no lo hacen. Pero el mensaje es mucho más potente el que da PISA.
lo que dice es que no es tan importante leer mucho de un determinado tipo de material como leer de muchos tipos de materiales. Es decir, la versatilidad del alumnado a la hora del lector, mejor dicho, la versatilidad lectora, la flexibilidad lectora en el tipo de materiales que se utilizan como elementos de lectura por placer, es más importante que leer mucho de un determinado tipo. Vamos a verlo, Euskadi en este índice está por debajo de la media de manera clara, ¿eh? Tiene un menos 0,11. Recordad que la media de la OCDE sería 0, ¿eh? Por lo tanto, estamos bastante por debajo. Bien, vemos los resultados. Entre quienes leen poco o muy de muy poco tipo, de muy escasa variabilidad en el tipo de material, y quienes leen una alta diversidad de materiales. Es decir, los resultados veis que ascienden conforme aumenta la cantidad de materiales, la cantidad de tipos de materiales que se leen. Es decir, desde 465 a 520. 55 puntos de diferencia entre leer solo un determinado tipo o leer muchos tipos de materiales. Cuando estamos hablando de leer muchos tipos de materiales, en esta variabilidad en la tipología textual, ¿de qué estamos hablando? Os voy a enseñar algunos de los ítems que se utilizan, los textos que se utilizan en las pruebas de comprensión lectora en PISA. Este es un texto sacado de un periódico, un artículo. Este es un folleto informativo del ámbito laboral. Estos son textos de las pruebas. Este es un artículo de una revista. Este es un editorial de una revista. Este es un cuento de 3 páginas. Este es un texto informativo sacado de un libro de texto. Este es un artículo de información, unas cartas de la red, unas cartas de periódico con 2 posturas diferentes sobre la energía nuclear, un texto de periódico, un texto teatral, una garantía de compra. Dentro del ámbito de lo más cercano a lo que entenderíamos como comprensión lectora, estarían todos estos tipos de textos. Con esto, entre otros, que ahora veremos también, se mide la comprensión lectora del alumnado de 15 años. Tercera idea, por lo tanto llevamos, importancia clave de la lectura por placer, al menos con un tiempo cada día, con una gran variabilidad de materiales de lectura. Vamos a la tercera. Optimizar el trabajo de las áreas lingüísticas. Bien. Yo creo que todos estaremos de acuerdo en la frase icono con la que durante tantos años venimos predicando en los centros. Todos los profesores somos profesores de lengua. La decimos muchísimo los profesores de lengua. Muchísimo. Pero bueno, esta es una frase que es verdad, todos los profesores utilizamos el lenguaje para enseñar y por lo tanto todos somos modelos de lengua. Pero hay algunos que tienen más responsabilidad en la enseñanza de la lengua que otros. Esta es la idea que viene a decirnos PISA. Es cierto que todos somos responsables de la lengua y todos los profesores, sea cual sea el área que impartan, deben comprometerse con la lectura y con la lengua, y sobre todo con la lectura y la comprensión lectora, porque es el instrumento básico de trabajo en todas las áreas. Pero la responsabilidad por parte del profesorado de lengua es sustantivamente mayor, sustantivamente mayor. Pensad que en nuestro currículo, en el currículo del País Vasco, cerca del 40% del horario escolar en educación primaria son áreas lingüísticas. Y algo más del 30% del horario escolar, como mínimo, del horario escolar en secundaria obligatoria, son lenguas.
evidentemente tenemos un horario que suma 100. Si nosotros ocupamos el 40% y el 30%, queda para el resto de áreas el tiempo restante. Evidentemente, nosotros tenemos una responsabilidad en las áreas lingüísticas clara, vinculada a las necesidades de aprendizaje de la propia área. Pero tenemos una responsabilidad también suplementaria de apoyo al resto del profesorado en los ámbitos lingüísticos. Es necesario. Es necesario en el tipo de texto que más habitualmente se trabaja en las diferentes áreas no lingüísticas, en el tipo de estrategias de comprensión, de resumen, de sacar las ideas importantes de un texto de ciencias. Esto, evidentemente, podemos decir que el profesor de ciencias es también profesor de lengua, pero el profesor de ciencias necesita un apoyo de los ámbitos lingüísticos, de las áreas lingüísticas, para poder hacer esta labor. ¿Por qué? Porque cuando evaluamos en PISA, cuando evalúa PISA, aparecen los siguientes ítems. Este es un ítem de matemáticas, de la prueba de matemáticas de PISA. Este es un ítem de la prueba de matemáticas. No es de lectura, no es de comprensión lectora. Este es un ítem de la prueba de ciencias de PISA. Este es un ítem de la prueba de comprensión lectora. Este es un ítem de la prueba de comprensión lectora. Este es un ítem de la prueba de comprensión lectora. Este es un ítem no de ciencias, sino para medir la comprensión lectora. ¿Qué quiero decir? Es decir, en PISA, evidentemente, es una prueba, como todas las pruebas que se evalúan por competencias, tiene una carga lingüística muy grande. Pero es que, en general, los libros de texto de ciencias, de sociales, de cualquiera de las áreas no lingüísticas, tienen una carga lingüística muy importante. Cuando se evalúa en PISA, se evalúan toda esta tipología textual, no solamente de los ámbitos más cercanos a los que interpretamos como propias de las áreas lingüísticas, sino muchos otros textos propios de las áreas o que interpretamos que son propias de las áreas no lingüísticas. Todos estos textos deben formar parte de la tarea normal y habitual de las áreas lingüísticas. Pero es más, lo que nos dice PISA es que debe haber una colaboración entre las áreas lingüísticas y las áreas no lingüísticas. Porque no podemos mejorar, no podemos pensar que el profesorado de las áreas no lingüísticas va a tener los elementos clave para mejorar la comprensión lectora de textos de sus áreas sin recibir el apoyo por parte de quienes en principio son más entendidos y están más facultados para hacer esa tarea. Cuarta medida, o cuarta idea, la situación de los chicos. Durante todo el siglo XX, la preocupación que ha existido es cómo hacíamos para atajar la diferencia de puntuación que existía entre las chicas respecto de los chicos. A lo largo del siglo XX ha sido una preocupación muy, muy grande dentro de los sistemas educativos, cómo hacemos para incorporar al sistema educativo a las chicas y a las mujeres y conseguimos que sus resultados vayan mejorando. Todo esto ha cambiado en estos momentos. En estos momentos, a nivel internacional, la preocupación está más ligada a qué hacemos para mejorar algunos resultados de los chicos, más que qué hacemos para mejorar algunos resultados de las chicas. De hecho, en comprensión lectora, desde el año 2000, que empezó la primera evaluación de PISA, hasta el año 2009, ningún país a nivel internacional mejoró la brecha, la distancia entre la puntuación de chicos y chicas, siempre a favor de las chicas en comprensión lectora. Ningún país. ¿Qué quiero decir? Es un tema de preocupación internacional. ¿Qué es lo que pasa en el tema de lectura con los chicos? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es la situación que tenemos en el País Vasco? En la última evaluación de PISA, las chicas sacaron 513 puntos y los chicos 477 puntos. Es decir, es casi como si las chicas en general hubiesen hecho un curso más que los chicos. Es decir, es una distancia muy grande. Si nos comparamos a nivel internacional, ¿cómo estamos? Bueno, esta es la evolución de los resultados
de los chicos y de las chicas. Las chicas han mantenido, en las chicas vascas, han mantenido su bastante estable su puntuación. Ya veis que pasa de 519 a 506, 515, más o menos estable, se mantienen por encima del 505, 510, mientras que los chicos están más bajos, pero han ido mejorando progresivamente. Es decir, en este momento se están en 477. Bien, ¿qué es lo, cómo estamos respecto a otros países a nivel internacional? Nosotros estamos con 36 puntos de diferencia entre las chicas y los chicos, pero fijaos en Finlandia. Es de los países, conjuntamente, por ejemplo, con Noruega, con mayores diferencias entre chicos y chicas. Y es un elemento de preocupación que tienen dentro del sistema finlandés, qué es lo que pasa para que se establezcan estas diferencias entre chicos y chicas. Y es uno de los ejes que están, al que siguen dándole vueltas para intentar mejorar esta brecha. Es decir, nosotros nos situamos a nivel internacional en una distancia por debajo de la media de la OCDE, con algunos otros países, por encima de la media de España, etc. Pero a nivel internacional, nuestra distancia, nuestra brecha en resultados entre chicos y chicas no sería apabullante. ¿Pero qué es lo que pasa cuando nos comparamos por comunidades autónomas? Euskadi es de las comunidades autónomas con mayor distancia chicos y chicas. Salvo estas cinco comunidades que tienen 36 puntos de diferencia, el resto de comunidades, la diferencia chicos y chicas es menor. Bien, este es un tema que luego lo volveré a tratar entre chicos y chicas cuando hablemos de la lectura digital, ¿eh? Porque PISA en ese sentido da alguna sugerencia de qué se puede hacer. Pero es evidente que hay un problema en relación con la comprensión lectora y en general con el tema de la lectura con los chicos. Y es cierto, hay que reconocer, que no hay muchas soluciones que no sean soluciones comunes a las chicas y a los chicos para la atención de, de esta problemática. Bien. La quinta, ya vamos a la penúltima, sería la visibilidad. Y lo que nos dice PISA es que las cosas se aprenden haciendo. Es decir, no hay que dar nada por supuesto, porque si lo damos por supuesto, no constataremos si los alumnos son capaces de hacer algo. Bien. Vamos a verlo en dos temas concretos. Hay muchísimas estrategias que se estudian dentro de la evaluación PISA. Yo he seleccionado dos porque me parecían que podían estar más cercanas al interés del auditorio. Bien. Hace un análisis de lo que se llama las estrategias metacognitivas, es decir, serían aquellas estrategias por las que alguien es consciente de cuáles son las estrategias que utiliza para poder solucionar una determinada tarea. Bien. Y me he centrado en dos tipos de estrategias. Estrategias para comprender y recordar un texto, muchas de los ítems que se establecen en la prueba PISA o en cualquier prueba de comprensión lectora, tienen que ver precisamente con la capacidad para recordar un dato o bien con la capacidad para comprender un texto. Y con las estrategias relacionadas con el resumen, como uno de los ejes importantes de la comprensión lectora. Bien, vamos a ver estas dos estrategias. Ya os digo que hay muchas otras relacionadas con el control de las aplicaciones, bueno, muchas otras, no me extiendo más. Bien, lo mismo que nos ocurría en las primeras variables que hemos estado, comentando, aquí también se le hacen una serie de preguntas sobre qué es lo que hace para comprender y recordar elementos de un texto. Y se le plantean una serie de cuestiones y tiene que situarse en estas cuestiones, si las hace, no las hace habitualmente, etcétera, etcétera. Como experiencia, cuando nosotros vamos a hacer las aplicaciones PISA a un centro, se le entrega al alumno un cuaderno, el que le corresponda, de los 13 cuadernos que compone la evaluación PISA, y entonces el alumno abre el cuaderno y si le tocan ítem de lectura, lo normal es que tenga tipos de texto como los que hemos visto anteriormente. Bien, ¿qué es lo que hace la mayor parte de los alumnos cuando se enfrentan a ese cuaderno? Lee el texto completo. Recordad que algunos tenían tres hojas, un cuento de tres horas, de tres hojas. Bien. Lee el texto completo, luego lee las preguntas y vuelve otra vez al texto a leerlo. Esta es la estrategia habitual. Tú ves a los alumnos que leen todo el texto,
pues algunos se aburren, otros esto, luego van a las preguntas y luego, joder, bueno, ¿y esto dónde está? ¿Y esto? Esa es la estrategia habitual de muchos de los alumnos que siguen. Claro, no parece la más pertinente, o no parece por lo menos la que más éxito vaya a dar en la estrategia de buscar información y recordar los datos que luego te van a pedir en los ítems. Pero eso es lo que hacen habitualmente. Entonces, lo que hace en el cuestionario, se le plantean una serie de situaciones relacionadas con la comprensión y el recuerdo de datos de una lectura. Bien, y a partir de ahí se saca un índice, similar al que hemos comentado anteriormente. Bien, en este caso, la conciencia de los alumnos vascos es semejante, la conciencia sobre el recuerdo y sobre la comprensión, estas estrategias, es similar a la media internacional. Nuestros alumnos más o menos están en la media internacional en cuanto al dominio y a la conciencia sobre este tipo de estrategias. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando establecemos estos grupos con los cuales ya nos hemos habituado, estos cuartiles, vemos que hay una relación directa entre el nivel de conciencia sobre esa estrategia y los resultados. Quienes tienen un bajo nivel sobre cómo recuerdan las cosas, cómo comprenden un texto, en las estrategias que hay que utilizar para comprender un texto, quien tiene un bajo nivel de conciencia, la diferencia de resultados es muy grande. ¿Ves qué pasa? De 461 puntos a 527 puntos entre quienes tienen un alto nivel de conciencia. Es decir, hay que trabajar no solamente la comprensión lectora, hay que trabajar, nos dice PISA, de manera explícita y visible las estrategias de comprensión de textos, de recuerdo de datos dentro de los textos. 66 puntos de diferencia entre un grupo y otro. Vemos las estrategias de resumen. También se les hacen una serie de descripción de situaciones relacionadas con el resumen. Hay dos de ellas que están más vinculadas a estrategias que utilizan los lectores eficaces y a partir de ahí pues se saca un índice. Y lo mismo nos ocurre. Es decir, en el caso de la comprensión de las estrategias para resumir, hay una relación entre los resultados y tener bajo o alto nivel de consciencia sobre el uso de esas estrategias. Cuando decimos nivel de consciencia sobre el uso de esta estrategia, es que somos capaces de verbalizar qué hacemos para resumir un texto. ¿Cuál es la estrategia más exitosa para llegar a resumir con suficiente calidad un texto determinado? 90 puntos de diferencia entre quienes tienen un buen nivel de estrategia de resumen y quienes tienen un bajo nivel y un alto nivel de estrategia relacionada con el resumen, de conciencia metacognitiva. Este tipo de estrategias, por lo tanto, tienen interés porque tienen relación con la mejora de los aprendizajes y la mejora de los resultados. Ya os digo que hay muchas otras estrategias de control de la lectura, vinculadas a la organización del texto, hay muchas otras. En prácticamente la mayoría, el nivel de consciencia del alumnado vasco suele estar por debajo de la media internacional. Es decir, todo el campo de las estrategias metacognitivas, lo mismo que las estrategias mnemotécnicas, que es otro de los apartados que se trata también en PISA, pero en el tema de las estrategias metacognitivas, el alumnado vasco es poco consciente de cuáles son las estrategias que hay que utilizar para llegar a realizar una tarea con éxito. Y vamos a la última, la informática. Y aquí la informática, pongo ahí, de cómo convertir en una aliada a la informática. ¿Cómo convertirla? Porque en estos momentos todos estaremos de acuerdo que el concepto de alfabetización ya no es algo que está exclusivamente relacionado con un planteamiento clásico de saber leer o escribir. Es decir, que en estos momentos el concepto de alfabetización está ligado también al uso, a la comprensión, a la utilización
de todos los elementos propios de las tecnologías de la información y la comunicación. Es decir, en estos momentos una persona alfabetizada es muy difícil entenderla sin un buen componente relacionado con todas estas nuevos componentes de la lectura digital. Bien. En este caso os voy a presentar dos aspectos. Una relacionado con los resultados de la evaluación PISA 2009 y otro relacionado con una evaluación específica que se hizo sobre la lectura digital, que es lo que se denomina la prueba ERA. La veremos inmediatamente. Bien, voy primero con los datos de PISA. Bien, entonces, se le plantean con qué frecuencia lee en Internet este tipo de textos. Textos de carácter electrónico, chatear, por ejemplo, el Messenger. Es del 2009, posiblemente habría que poner otros ejemplos en estos momentos. Leer revistas, diferentes textos, enciclopedias de Internet o diccionarios, buscar información, participar en foros o en debates, buscar información de carácter práctico para sus tareas, etc. En general, el alumnado vasco, los chicos utilizan más frecuentemente este tipo de textos que las chicas. Y cuando los resultados de los chicos y de las chicas son los mismos en la comprensión en texto-papel, los resultados de los chicos en lectura digital son mejores. Leen más que las chicas en lectura digital y leen con otra función distinta. Los alumnos vascos en general leen más por ocio en Internet, mientras que las chicas suelen leer más habitualmente por necesidad relacionada con aspectos académicos. Es una distancia que se establece bastante clara entre alumnos vascos, entre alumnos y alumnas vascas. Bien, ¿qué ha pasado en respecto a estos textos? Bien, se da una circunstancia parecida a la que, si recordáis, veíamos con el tiempo, cuánto tiempo había que leer. Bien, en la lectura digital parece, los resultados dan a entender, que no es tanto el leer mucho o poco, sino el leer algo. Es decir, entre quienes tienen un nivel bajo de lectura digital, sacarían 478 puntos, y quienes tienen medio-alto lectura digital, sacarían 505 puntos. Es cierto que no hay una influencia muy determinante entre leer mucho en lectura digital y buenos resultados en comprensión lectora. Sí hay una correlación entre buenos lectores en soporte papel y buenos lectores en soporte digital. ¿Qué significa esto? ¿Qué nos dice PISA? Lo importante no es tanto el soporte, que sí lo es, como vamos a ver ahora. Lo importante es tener buenas competencias y buenas estrategias generales de comprensión lectora. Es decir, quien lee mal en papel, lee mal en ordenador. Y por eso lo importante es que la lectura digital necesita, precisa de unas buenas componentes relacionadas con las estrategias generales de lectura en soporte papel, en el soporte más tradicional. Aunque es cierto, y yo creo que posteriormente Daniel va a hablar algo de este tipo con la lectura digital, es cierto que la lectura digital tiene determinadas exigencias específicas, vinculadas al tipo de texto, a la vinculación entre unos textos y otros, etc. No me voy a extender en este tema, porque creo que posteriormente Daniel va a hablar más de este tema. Pero lo que nos dice PISA es que los nativos digitales, por el hecho de ser nativos digitales, no tienen por naturaleza unas buenas estrategias de lectura. De hecho, en este caso en ERA, el País Vasco no participó con muestra propia, por lo tanto los resultados, lo que os voy a decir, son sobre los alumnos de todo el Estado españoles. Los alumnos españoles son de los alumnos que menos pasos dan para llegar a conseguir el objetivo que se les plantea en la prueba ERA. Bien, la prueba ERA es una prueba en soporte ordenador
en la que se les, de 40 minutos, de los 65, de 40 minutos de, duraba la prueba, de los 65 países que participaron en PISA 2009, participaron 19 países en ERA, entre ellos España. Entonces, es una prueba en la que se le presentan diferentes páginas web con diferentes temas. Había de temas laborales, de temas más relacionados con ocio. La apariencia es una página web. Y a partir de ahí se le establecen una serie de tareas. Si tienes que buscar tal tipo de información, ¿dónde acudirías o cómo sacarías esto? Entonces tienen que, lógicamente, como hacemos todos, cuando accedemos a una página web y buscamos una información, hay que acceder con los intervínculos correspondientes a la búsqueda de esa información. Bien. Los alumnos españoles, y por lo tanto lo que se mide con esto, es el éxito de la tarea, es contestar correctamente, pero al hacerlo en el ordenador nos permitía también controlar cuántos clics daban los alumnos para llegar a la solución. Y podíamos medir cuál es el itinerario de búsqueda de la información que ha seguido cada alumno. Bien. Los alumnos españoles son de los que menos clic dan para llegar a la solución. Bueno, de hecho, llegan a la solución en menor medida que a nivel internacional. No sé si porque se cansan o lo dejo ahí, pero son de los alumnos que menos pasos dan para llegar a la solución. No llegan. Eso es, no llegan. Pero la proporción de los alumnos que tenemos que no llegan, y cuando no llegan, ¿cuántos pasos dan? Son de los que menos pasos dan. Es decir, si no encuentro la solución, me canso enseguida. Si doy ya más de tres, punto, lo abandono. Claro, esta es otra de las componentes que hablaba antes. Evidentemente hay que tener buenas competencias, buenas estrategias de comprensión lectora, pero hay que tener no solo paciencia, sino también estrategias de lectura digital. Y por el hecho de manejar mucho el ordenador, no eres un buen lector digital. No se da por naturaleza. Esto también se aprende y debe formar parte también de las áreas lingüísticas. Si no forma parte de las áreas lingüísticas, estamos abandonando una parte sustantiva de la alfabetización básica del alumnado. Vamos a ver algunas de las... Esta frase me gusta mucho, es de un neurólogo de la Universidad de Texas, Samuel Pascual. Me parece que describe bastante lo que les ocurre a algunos alumnos que son excesivos digitales. Dice, el principal déficit viene de la mano de la sobrecarga de información. Es decir, lo que ocurre en el cerebro con los alumnos que utilizan muy frecuentemente todo esto. El principal déficit viene de la mano de la sobrecarga de información, que se recibe fraccionada y fuera de contexto, lo que conduce a la hiperactividad y, peor aún, al déficit de atención. Esto provoca que el componente receptivo y asociador del cerebro, que es lo que hace la inteligencia, se vea limitado y, por tanto, también la capacidad de comprender, asociar, reelaborar y, en definitiva, desarrollar la cognición. Es tanta la información que les aparece ahí que no son capaces de prestar atención a lo importante. No tienen capacidad de seleccionar dónde está el eje fundamental para solucionar y buscar la información que llevan buscando. En la prueba ERA de PISA del 2009, y ya con esto termino, se daba una reducción de la diferencia en los resultados entre los chicos y las chicas. Estoy hablando ya a nivel de Estado, resultados de Estado. Y los resultados eran peores en lectura digital que en lectura en soporte papel. Pero al mismo tiempo, PISA dice que los chicos leen mejor en el soporte digital, tienen mejor resultado que las chicas. E incluso dice explícitamente, esta podría ser uno de los elementos, uno de los instrumentos para favorecer la mejora de la comprensión lectora en los chicos. Bien. Segundo, hay una relación, lo he dicho antes, muy directa entre un buen hábito lector y una buena lectura en soporte digital. Hay una relación. Quien lee bien y tiene un buen interés hacia la lectura, normalmente suele obtener unos buenos resultados en la lectura digital. Lo importante es el uso. Es el uso. Por encima de muchas otras cosas, no los obsesos
digitales son los que mejores resultados sacan, sino que hay un umbral mínimo de uso de este tipo de textos, que es lo que de alguna manera indica unos mejores resultados. Pero no aquellos que utilizan con tanta intensidad los textos electrónicos, que prácticamente les ocurre lo que decía el neurólogo. Y finalmente, es necesario crear situaciones que nos lleven a utilizar la lectura digital. Es un componente básico de su vida y, por lo tanto, debe formar parte también del componente básico de la enseñanza-aprendizaje en nuestras aulas. Y ya termino, pues, sobre todo deseando que Emilio Sánchez, al que tanto hemos leído y del que tanto hemos aprendido, pues se recupere lo antes posible. Agradecerle, a pesar de todo, deseándole la mejora, que me haya dado la oportunidad de poder estar con vosotros y con vosotras, y sobre todo deseando que lo antes posible pues esté nuevamente en el País Vasco para seguir dándonos tanta información y tan valiosa como la que habitualmente dan. Muchas gracias. Eskerrik asko, Paco.